Agente Ebel, estamos a punto de encomendarle una nueva misión. La situación de nuestra juventud atraviesa su peor momento. Hemos agotado todos los esfuerzos posibles para ayudar a una generación que está en manos del enemigo. Hemos llamado a esta operación Misión Argentina. Buscamos sus servicios porque sabemos que cuenta con una ayuda superior. Debo decirle que esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Lamento haber interrumpido su descanso, Gebel. Pero no tenemos mucho tiempo. El problema es grave. Estamos perdiendo una generación entera, Gebel. Los estamos enterrando frente a nuestros ojos. Los estamos viendo morir. ¿Y exactamente de qué estamos hablando? Vamos, Gebel. No se me haga el distraído. Usted trabaja con ellos. Droga. Delincuencia. Pibes de 14 años que matan por 2 pesos. Según el registro, la estadística criminal. El 10% de las sentencias son dictadas a pibes menores de edad. Los jóvenes ya perdieron la confianza en el Estado. Perdieron la confianza en la política. Perdieron la confianza en sus propios padres. Estamos bailando en el Titanic, Gebel. Esto se hunde. ¡Se hunde! Yo se lo dije un montón de veces. Me dijeron que era apocalíptico, que era mala onda, que no tenía que decirlo. No hay tiempo para reproches, Gebel. Ahora es distinto. La cosa no da para más. Los muchachos no tienen referentes, no tienen modelos de vida. Los de arriba ya no tienen más nada para hacer. Probaron de todo y no les resulta nada. Este es el peso pesado. Armó un programa que desvaloriza a la juventud. De alguna manera, les cambia valores por basura. Les cambia el cerebro. Se los come. No parece mal tipo, ¿eh? ¿Y qué se imaginaba? ¿Alguien con tridente? ¿Con capa roja? Este es el yerno que todos quisiéramos tener. Es un lobo disfrazado de oveja. ¿Cómo lo hace? ¿O cómo maneja tanto poder para afectar a tantos? Porque es un solo tipo. No es un solo tipo. Él está detrás. Desde la televisión, la radio, internet. La misión es entrar en la boca del león, quitarle la información y hacerle pedazos el plan. Recuperar a la juventud. Meterme en su propia... va a ser difícil. Esto no es una misión difícil. Es una misión imposible. Llegar no es difícil. Lo difícil es entrar. Te preparamos un decodificador de sistema de seguridad. Algo así como una llave maestra. Dale 5 segundos y estás dentro. Bien, no es complicado. No, nunca fue complicado meternos dentro de su sistema. Lo que es difícil, y nadie pudo hacer, es quitarles el control. Obtener toda esa información. Obviamente, tenés que ser silencioso. En caso de alguna emergencia, ni se te ocurra utilizar armas de fuego. En menos de un minuto, tendrías a toda la caballería encima. Si surge algo, lo bueno, viene en frasco chico. No se gastaron mucho en armamento, ¿eh? Tranquilo, Gebel. Su principal arma secreta es este libro. Es este el entrenamiento que lo mantuvo vivo. Lo demás es solo precaución. Con este anillo, te vamos a estar monitoreando desde el satélite. ¿Qué es? ¿Una propuesta formal de matrimonio? No, Gebel, es para no perder contacto. De todos modos, va a llevar el micrófono en el oído. Si no ve, su socio lo guiará de afuera. Desde el hall central,
hasta la oficina de nuestro nefasto personaje, tenés exactamente 15 metros. Cuando llegues ahí, va a haber un par de guardias dando una ronda cada 2 minutos. Si conseguís entrar a la oficina y tomar el disco, bingo. Todavía no lo veo muy difícil. Todavía no, pero si por alguna razón surge un inconveniente de último momento, usted debe saber que dispone nada más que de 60 segundos para permanecer en la oficina. Si tarda más tiempo, desde donde sea, nuestro amiguito feroz va a saber que estuviste ahí. Cuidado, Dante. Vamos. Por Dios, vamos, vamos, que se acaba el tiempo. Tenés 5 segundos para salir. Tú nunca fue tuya.